Hola, hola amigos comicófilos, bienvenidos a un lunes de unboxing aquí en el Santuario de los Cómics. Y hoy tenemos un paquetito, más bien un paquetote que nos llega. Este paquete nos lo manda Fernando Zamora, nos lo manda desde Ixtapalapa, Ciudad de México. Saludos hasta Ixtapalapa, desde aquí en el Santuario de los Cómics. Pues vamos a ver qué nos manda nuestro amigo Fernando. Vamos a proceder a abrirlo y veamos qué contiene. Honestamente, ya no me acuerdo qué fue lo que le pedí a Fernando, pero seguramente es algo muy vintage, porque Fernando vende cómics vintage, cómics que ya están fuera de circulación, que son tesoritos. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara. Muy bien. Ya se abrió. Vamos abriendo la tapadera aquí para sacar nuestros cómics. Muy bien, ahí está. Y aquí se ve. Aquí se ve el contenido. Es un contenido pesadito. Claro que sí. La caja ya está vacía. ¡Wow! ¡Wow! Válgame, válgame. Vamos a ver. Vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Vamos a romper la bolsa de plástico en la que viene este paquete, porque está muy, muy bien protegido. Está bastante, bastante bien protegido, pero nada más. Pero eso es un punto bueno para él. Y un buen punto a nuestro favor, en el sentido de que nuestros cómics van a llegar muy bien. Pues bueno, vamos a ponerlos aquí por un lado, ya los podemos ir sacando. Estos son unos compilados. De Memín Pingüín. Estos son de Memín Pingüín. Son tomos que fueron recopilatorios. Permite. Vamos a ver qué tantos son. Vamos a ver qué tantos son. El tomo 1 te regala el CD con una canción. Bueno, aquí parece ser que tenemos el tomo 1, tenemos el tomo 6, tenemos el tomo 18, el 15. De Memín Pingüín. Esto seguramente es recopilatorios de la edición homenaje que sacaron a Yolanda Vargas Dulce. Aquí está 14, 14 y 16. Está un poquito fuera de orden. Vamos a ver si les ponemos un orden. El 14, 15, 16. Vamos a ver qué otros tenemos aquí. El tomo 17. El tomo 17. Aquí dice. Tomo 17. Tomo 20. Aquí está el tomo 20. El 19. Parece que hay algunos que se saltan y parece que hay algunos que se repiten. Ahorita los vamos a ver. 17. 20. 14. 15. Ok, ya encontré uno repetido, que es el tomo 16. El tomo 16, pues me salió repetido, no importa, está muy bien así. El 16, 14, 15, 16, 17, el tomo 18, luego sigue el 19, el 20. Llegamos hasta el tomo 20. Ahora, vámonos hacia atrás, del 14, 14, 13. Dijimos que ya teníamos el 16 repetido y luego ya tenemos el tomo 6, el tomo 8 y aparentemente este es el tomo 1. Sí, el tomo 1 que trae las primeras ediciones de Memín Pingüín. Pues bueno, en realidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 con uno repetido, lo cual no importa.
Pero ve nada más qué bonita colección tenemos aquí de Memín Pingüín. Este es, pues, con argumentos de Yolanda Vargas Dulce. Vamos a ver que no me esté equivocando aquí. Yolanda Vargas Dulce. Muy bien. Sí, el argumento fue de ella, Yolanda Vargas Dulce, por muchos años estuvo ella, aunque no es la creadora original, pero ella lo tomó muy recientemente y después se unió al dibujante Sixto Valencia Burgos, quien le dio un toque muy especial a los dibujos de Memín Pingüín, corrigiendo algunas características. No corrigiendo, sino agregando unas características muy propias de Memín Pingüín. Y pues bueno, aquí está. Sería interesante. Ya hicimos un programa con Luis Gantús acerca de Memín Pingüín. Pero no es acerca de Memín Pingüín, sino era acerca de Sixto Valencia. Por un libro que editó Luis Gantús. Y le hicimos la entrevista. Aquí viene, aquí está pegada, está pineada, por así decirlo. Aquí en la página de YouTube del Santuario de los Cómics, pues ahí pueden ver que hay una entrevista con Luis Gantús y hablamos mucho de Sixto Valencia, hablamos de él y su trabajo. Sin embargo, sería importante también hacer un enfoque en la historieta propia de Memín Pingüín, dibujada por Sixto Valencia, desde luego, y escrito por Yolanda Vargas Dulce. Muy bien, pues bueno, esto es lo que tenemos aquí y es como le dije, Fernando Zamora nos envía tesoritos, porque es lo que él suele tener. Y bueno, aquí tenemos mucho material de Memín Pingüín y el arte de Sixto Valencia, pues está compilado y rescatado y resguardado y viene a engrosar las filas del Santuario de los Cómics. Amigos comicófilos, pues si les gustó este video, por favor, compártalo, aviéntenlo para sus muros, díganle a sus amigos que ya salió el nuevo unboxing, lunes de unboxing del Santuario de los Cómics. Y vayan, por favor, al canal de YouTube. Y ahí se suscriben, le dan clic a la campanita y esperan notificaciones de cuándo vamos a tener más videos y más videos en general con entrevistas y también de unboxings, de lunes de unboxing. Recuerden, los lunes son lunes de unboxings aquí en el Santuario de los Cómics. Muchas gracias, amigos comicófilos. Nos vemos en el siguiente video.